EA Sports. It's in the game. Para traerles los relatos y comentarios con el matador Marito Kempes, les acompaña Fernando Palomo. Acá se jugará el segundo partido de grupos de la Copa Mundial. España enfrenta a Japón. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiece una cosa de esta me da una alegría, no te lo puedo imaginar. Marco Asensio. Ahí está Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. Qué bien parado que estaba para cortar. Gerard Moreno. Ojo con esta, viene. Y con elegancia revienta la pelota. Minamino. Daisy Camada. Continúa con el esférico. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Ahí está. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada, ¿eh? Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Goal. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Pedri. Ansu Fati. Se viene y está acompañado. Ansu Fati, mira la pelea, ahí está el golazo. ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones, le salió una joya. Cuando nadie se lo esperaba, un balón que viene por ahí perdido, este jugador que se resuelve pero perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Magnífico ahí abajo! Pedri. Ansu Fati. Gerard Moreno. Diego. Marco Asensio. Y va moviendo la pelota de un lado a otro. Si lo clavan, lo ganan. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Maya Yoshida. Daisy Camada. Habrá un minuto de tiempo agregado. Se pasan la pelota para buscar un vacío y termina perdiendo la bocha. Una verdadera pena. Así terminan los primeros 45. Coming up at half time, there'll be a display from the Nice Dog display team. So stay in your seats for that. Segundo tiempo en marcha ya en este partido por la fase de grupos de la Copa Mundial. Ahí va avanzando con la pelota. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Gerard Moreno. Thiago. P3.
Pedri. El peligro hasta ahí llegó. Minamino. La recuperación de pelota para la casilla de Thiago. Thiago. Pedri. Ahora Jordi Alba. Y ve el equipo perdiendo la pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Marco Asensio. Con esto se adelantan. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador. Y encima termina en gol. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Acá se viene cambio para la selección de España. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Álvaro Morata. Marco Asensio. Morata. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Thiago. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo acá en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Hay que sacarse el sombrero porque vimos dos equipos que trabajan muy bien, pero el ganador saca esa diferencia por un poco.